Martes 29 de septiembre de 2020. Estimados amigos, una extraña situación observada en estos días en la oficina de DHL del Parque Arauco nos alerta al traer a la memoria hechos similares ocurridos durante el estallido violentista de fines del año pasado. Al igual que lo observado en esa oportunidad en algunas ciudades de regiones, un grupo de jóvenes venezolanos rompe la costumbre de concurrir a una oficina de este tipo para enviar dinero a sus familias, procediendo a la inversa, al retirar cada uno una suma de billetes chilenos que son guardados en la mochila de quien parece encabezar el grupo. Una conducta sensiblemente similar a la vista, por ejemplo, en Puerto Montt y Punta Arenas durante noviembre y diciembre del año 2019, meses en que se llevaron a cabo los mayores actos de violencia callejera. La presencia de venezolanos y colombianos integrando grupos de primera línea o coordinando sus movimientos en aquella época es una realidad que solo puede ser negada por las abocadas autoridades nacionales quienes prefieren no enterarse de lo ocurrido antes de correr el riesgo de enfrentar consecuencias por cumplir con su deber ante esta reciente observación de venezolanos retirando dinero en vez de despacharlo. Coincidente con la ola de inmigración ilegal llegando a nuestro país, cabe recomendar a quien sea testigo de una situación de este tipo o similar que use discretamente su celular para tomar fotografías de los sospechosos, registrando la hora y el lugar y haciéndolas llegar a la PDI, organismo que sabrá qué hacer con la información. No es posible que la sociedad permanezca tan inactiva como el gobierno. Ante la amenaza de estar siendo infiltrada por elementos enviados a provocar o apoyar un intento revolucionario que sabemos en ciernes. En regiones, entre tanto, gracias a la experiencia ganada el año pasado, es muchísimo más fácil detectar visitantes no deseados, quienes posiblemente comenzarán a llevar a cabo reconocimientos de blancos potenciales como lo hicieron el año pasado. Es hora de tomar en serio la amenaza y anticiparnos a cualquier intento de infiltración criminal, en especial cuando éste provenga del extranjero o de otras regiones, como se ha visto. No se trata de reaccionar violentamente, sino de denunciar cualquier acto sospechoso a nuestras policías, quienes tienen el patrimonio del uso de la fuerza y el derecho de investigar. Por parte de la sociedad se trata de enviar un mensaje a los ideólogos de esta maniobra, haciéndoles saber que ya no gozarán de la impunidad ni de las facilidades concedidas por la cobarde actuación del gobierno. El ambiente se tensa cada día más, con la intransigencia de los partidos políticos que inician su periodo de campañas electorales dando por ganado el plebiscito. El primer desafío para ellos son las primarias para gobernadores regionales y alcaldes a llevarse a cabo en noviembre. Gracias a la liviandad con la que se hacen las leyes en el Chile actual, se estará votando para seleccionar los candidatos definitivos de cada coalición para un cargo del cual no se conocen sus facultades o responsabilidades y que compartirá su autoridad regional con un delegado presidencial, que en lo básico seguirá haciendo lo que hace el actual intendente. Un estúpido derroche de recursos que exigirá nuevas oficinas, vehículos y la contratación de personal adicional para la ya recargada administración pública. A partir de una necesidad de desconcentrar el poder, llegamos a una solución que no podría ser peor, donde tendremos a un gobernador elegido por votación popular que con suerte cortará las cintas de las nuevas obras públicas que haya aprobado el delegado del presidente, de quien dependerán las secretarías regionales ministeriales. Un enredo de base, sin que siquiera se sepa si el cargo seguirá igual ante la posibilidad de que haya una nueva constitución que lo mantenga, elimine o modifique, confirmando la irresponsabilidad de quienes lo decidieron así en el Congreso Nacional. Definitivamente una estupidez de mayor porte, sin el menor sentido o influencia práctica, salvo para crear nuevas oportunidades laborales para el ejercicio del clientelismo político y con ello seguir expandiendo el poder de los partidos. En medio del creciente desencuentro observado en una clase política que muestra no ser capaz de conformar alianzas ni pactos. Podemos imaginar lo que ocurrirá si llega a ganar el apruebo, momento en que seremos testigos de los esfuerzos para ponerse de acuerdo sobre la forma de trabajar en la redacción de una nueva constitución y para concordar en los pasos a seguir. La ventaja se encuentra por ahora en manos de la izquierda radical, quien seguramente planea imponer sus reglas a una derecha desorientada y a una centroizquierda desplazada a un rol secundario. Esperamos sinceramente que la sociedad chilena comprenda que no es posible permitirles llegar a tal punto, impidiéndoselo oportunamente a través del triunfo del rechazo. La efervescencia ganadora de los sectores más extremos nos lleva, entre tanto, a una escalada de inesperadas provocaciones hacia el mundo militar, con denuncias y agresivas declaraciones por asuntos tan nimios como la mención hecha por el comandante en jefe del ejército respecto de lo que a él le parece que debe contener una constitución política del Estado respecto del rol de las Fuerzas Armadas. Una denuncia formulada por un recalcitrante izquierdista nos lleva a confirmar la poco inteligente pretensión de que los militares no pueden opinar sobre hechos de connotación nacional sin caer en la deliberación que tanto asusta a algunos. En este caso el general Martínez se encuentra ejerciendo su irrenunciable derecho a opinar, sin entrometerse en materias propias del mundo político. Lo mismo ocurre con el comandante del Comando Conjunto Norte, quien es cuestionado por haber opinado sobre la precariedad de nuestra legislación respecto de la inmigración ilegal. Pero lo que rebalsó el vaso es la sobrereacción de socialistas y comunistas por la publicación de un artículo en la revista de la Armada, que define correctamente la forma de acción necesaria para recuperar el Estado de Derecho en la Araucanía, descriéndola como una operación de contrainsurgencia. ¿Será que les asusta que los militares piensen demasiado? en lo que está ocurriendo en el país, o tal vez los quieren actuando como monigotes al servicio del poder político, como ocurre en Venezuela. Esta clase de detractores solo confirma el sueño de su sector por contar con fuerzas armadas serviles al régimen y no fieles a la patria, concepto que los marxistas nunca conseguirán comprender, como tampoco las razones para que los militares chilenos jamás caigan en su juego ideológico. Soy Patricio Quilot.